Muchísimas gracias por estar todavía en la sintonía de nuestro programa Así Somos desde aquí, desde el restaurante Eva Lounge en la calle Prince Arthur. Y como ya le presentaba al comienzo, tendremos un nuevo integrante en nuestro equipo de Así Somos, un hombre multifacético desde el humor, la locución, el periodismo. Andrés Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Sí, muchísimas gracias por recibirme. De verdad que te aplaudo, excelente tu sección, o sea, me encanta y bueno, para mí es un honor estar en esta silla y frente a tus micrófonos. Muchísimas gracias. Andrés, cuéntanos un poquito, vienes de Venezuela, hace siete años aproximadamente que estás aquí en Montreal, ¿qué te trajo hasta Montreal? De, de hecho, parece que ser un poquito la casualidad, ¿no? Sí, mira, realmente eh, la historia te la resumo, o sea, yo vine con, vine con mi padre y este, sencillamente me enamoré de Montreal. O sea, yo nunca he visitado Europa, pero se ve muy europeo, es el viejo puerto, se ve eh, muy excelente. Entonces, bueno, mi papá me dijo... ¿Estuviste en Toronto primero y no sí, te gustó? Sí, estuve, estuve en Toronto, pero realmente como que americano. Y, y yo tenía muchos proyectos en Venezuela, estaba haciendo radio, estaba cometiendo un proyecto en televisión, estaba haciendo varias cosas. Entonces, claro, mi me meta era regresarme. Uh -huh. este, bueno, por ejemplo, vinimos a visitar a, a Montreal y mi papá me hacía así, quédate, quédate. Y bueno, por cosas entonces de políticas, para no entrar en detalle, el canal de televisión de RCTV, donde yo estaba también trabajando allí, cerró. Y estaba en otro canal también que estaba comenzando, que me acuerdo que se llamaba Canal de Noticias, un canal muy nuevo, que se... uh -huh. y pero por cosas de, de la vida política, bueno, cerró y bueno. y Vamos entonces, a ver qué pasa. Vamos entonces dijiste, bueno, pues una nueva vida. Vamos a comenzar de Vamos cero. a hacer un, exacto, comenzar de cero en Montreal. Y de hecho, es, en estos siete años, ¿qué, mm, ¿qué ha sido de ti? ¿Qué has hecho acá en esta ciudad? Oye, mira, este primero la adaptación. La adaptación es importante. este El hecho de aprender una nueva lengua. Uh -huh. El hecho de aprender a caminar también. En para la eso. nieve, que no te caigas. ¿ah? Sí, es que es, es que es difícil porque realmente uno está acostumbrado a caminar en otros países por las aceras, por donde sea. Pero es que no, aquí tenemos que aprender a caminar con la nieve, con el, con, con el hielo. O sea, tú estás resbalando, tú estás como que, ya voy para allá, voy para acá, voy para allá, y voy, y voy, y voy, no me, caigo, no me caigo, no me caigo. No me empujen. Entonces, eh, bueno... Sobre todo no, empuj no empujar tampoco a los demás. Sí, exacto. Ay, mira, Andrés, cuidado. Mira, eh, bueno, tú también lo has dicho, me casé. Uh -huh. también. Este, este, tengo dos hijos hermosos, Sebastián y Santiago. Son montrealenses. Montrealenses, pero con materia prima venezolana. Bárbaro. Y has estado haciendo también humor, que como lo sí. decía, eres multifacético, sí. locutor, eh, periodista y también humorista. Sí. Cuéntame un poco esta faceta, de dónde surge esto. Oye, mira, este, yo siempre he creído en la risa. Uh -huh. Siempre he creído en la risa, que la risa es la mejor medicina. Para el mundo, Ajá. para el mundo. Y este, siempre me gusta hablar que la gente se lleve una sonrisa, se lleve, wow, la pasamos bien. Eh, en la universidad siempre estaba con muchos amigos y siempre echábamos bromas y hacíamos como que microteatros y hicimos un poquitico de teatro. Este, conocí a un gran amigo, este, que se llama George Harris, por mí es un gran, gran, gran amigo, y él se estaba presentando en Miami, en Stand Up Comedy. Este, a eso entonces le dije, George, voy para allá. Para allá vente, te montas en el escenario porque ahí digo bueno yo, y las piernitas me temblaban así Dios mío es un gentío <laughs> allí como así. y bueno siendo uno empecé con una trama de stand up comedy que se llama Me Fui porque quise Me Fui porque quise uh -huh. y, y de alguna manera tu experiencia como inmigrante está reflejada en este en esta escena de humor que, este monólogo Si pudiéramos sí, llamarlo. este monólogo está bien reflejado en esa faceta de adaptación de, de Andrés Moreno en Montreal todo no, es nuevo ya. Todo nuevo, desde como hablamos, desde caminar, desde ser papá, desde vestir a nuestros hijos. Porque esa es una cosa interesante que me gusta comentarlo a las personas que nos escuchan desde muy lejos, que no saben lo que es el invierno. Uh -huh. Entonces, cuando vestimos a nuestros hijos, ¿a quién los vistes primero, o a sea, ellos o te vistes tú? Mm -hmm. Yo te aseguro que uno de los dos va a pasar calor. Entonces, los vistes a ellos, le pones el traje espacial, porque eso es como un traje espacial, <laughs> que lo pone que los niños quedan como una estrellita así. <laughs> no se pueden ni mover. Sí. Entonces, uno le dice a los niños... Anda, camina, entonces están brincando así como. Entonces, después, pues... quiero hacer pipí, papá. Oh. Entonces viene ese proyecto. Entonces, entonces, ya tú sabes que aquí es la escuela correo. Ah, pero te falta quitar la nieve. Esas experiencias ¿no? sí. que tenemos del día a día nosotros, me gusta transmitirla a, 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 a las personas que están en el teatro y que, y que vivan ese frío y que vivan <laughs> quitar la, la paleo. Y que, que... Ya, eso, es lo que me encanta, ya. Una eso me imagino que forma parte del espectáculo, Exacto. ¿no? Pues yo estoy segura que el público de Miami, espero que en algún momento lo puedas hacer también aquí en Montreal, Estamos porque en estoy segura de que el público de Montrealense también va a apreciar todo eso, eso es lo que vivimos todos nosotros como inmigrantes, así que nos vamos a reír muchísimo contigo. Eh, y cuéntame gracias. un poco cuál es eh, tu rol o tu papel en Así Somos. Oye, he tenido la oportunidad y la dicha de pertenecer al equipo de ustedes de producción y este, nuestro gran productor y querida este, Magaly nos, nos dice que yo voy a representar a la comunidad. Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con la sección de comunidad. Así que nos vamos a ver muy pronto con este Así Somos, Comunidad. Muchísimas gracias Andrés Moreno gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes y también nos escuchamos en... Eh, Aló Latino, muy pronto en la 106.3 FM. Efectivamente, esa es otra de tus facetas, animador de radio ahora. Muy pronto, ya estamos ya próximamente ya a salir en radio también los sábados de 8 a 10 de la mañana con musiquita calientica, bien chévere. 106.3. La 106.3 FM Montreal Sequim Aló Latino. Entonces, el sábado en la mañana, evidentemente, nos levantamos a lo latino. Exactamente. Contigo. Si usted quiere lavar la casa, limpiar la casa, ponga la 106.3 y empiece a limpiar la casa con mucho calor. ¿Cómo? Y, y levántese. levántese Y si el marido está acostado, epa negro. Párate, párate, párate. Muy bien. Pues así nos vamos a estar levantando los próximos sábados. Muchísimas gracias, Andrés Moreno, por estar gracias con nosotros ti. hoy. Y estábamos conversando con Andrés Moreno, este periodista, animador de radio, televisión, humorista. Ya usted sabe, el hombre multifacético y lo tenemos aquí no con muchísimo gusto en el, en el equipo de Así Somos. Espero que le haya interesado lo que, los temas que les propusimos hoy y recuerde que tenemos una nueva cita aquí en su programa Así Somos. Gracias, hasta muy pronto.